Padre Santo. Pido bendición del Señor que este instrumento también sea útil, Padre Santo, para alcanzar almas en el nombre de Jesús, Señor, para que venga a los pies de tu Hijo amado y sean preparados, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu Hijo. Mi alma te alaba y mi alma te bendice, Señor. Amén y amén. Yo te acuerdo mi pregunta y está listo. Si estamos en el lugar, se puede sentar en el nombre del Señor. El último libro, el último capítulo, nos explica muy claro que el Señor vivió de frente. Y nosotros tenemos que estar preparados para la vida del Señor. Delante de la clase de la Word of God, en especial de nuestro Señor y San Jesús, and we need to be ready for the coming of the Lord. I don't know if you know what I'm about to tell you, but I'm more than sure that everyone has heard this sermon before. Yo no soy seguro si usted sabe este mensaje que le voy a dar, pero yo creo que todos los que están aquí ya lo han escuchado. La mejor hora de este día no es solamente a escuchar noticias malas. Maybe today you are here with just bad news. Bad news on TV, bad news coming to your house. A lo mejor están escuchando noticias malas en la televisión, noticias malas en su casa. Pero yo creo que voy a hablar de Cristo. Y eso es que Cristo viene pronto. The good news that I bring to you is that the Lord Jesus Christ is coming soon. The King of Kings and the Lord of Lords is about to come down and descend so he can come for his church. The Rey de Reyes, el Rey de Señores, está listo ya para venir en el nombre del Señor para recoger a su pueblo en el nombre de Jesús. Muchas personas causan las pruebas de Cristo, las tormentas que pasan por la vida, se han desanimado, han parado de esperar la venida del Señor. There's a lot of people that have gone through battles and through storms. And because of the battles and storms and trouble that they're going through in life, they have given up hope that Jesus is coming back. But if you don't have hope, and if you need answers from your storm, if you need help from your storm, Jesus is your answer and Jesus is your hope. Si uno está pasando por una historia, por una lucha, y ha perdido esperanza, yo traigo esperanza para usted. Cristo es la esperanza para usted y es la respuesta en el nombre del Señor. Cristo puede ser paz, amor y alegría a su corazón en el nombre de Jesús. Y el very Jesus is the one who can bring the love, the peace, and the joy into your heart. If you can close to God, the word says, then you can close to us. Dice la palabra, si nosotros nos ayudamos al Señor, el Señor se ayuda a nosotros. Y dice la palabra del Señor que Cristo es más fuerte que un hermano para nosotros. The Bible also says that Jesus is closer than a brother to us. So it doesn't matter what storm you're going through, you can call on him because he will be your answer. Por eso quiero decirles que no importa la prueba que está pasando, Cristo es la respuesta para usted. Si usted no tiene paz, dice la palabra, que es el príncipe de paz, que está en el nombre de Jesús. If you don't feel peace in your life, the Bible says he is the Prince of Peace for those that don't have peace in the name of the Lord. He alone is the only way to the kingdom of God. Él solamente es la manera para llegar al reino de Dios en el nombre de Jesús. Él es el que puede sacarlo de oscuridad a la luz en el nombre del Señor. It is he, the one that can bring you out of darkness into the light. He is the husband to the widow and he is the father to the orphan. Él es el padre y el esposo de la vida y el padre del huérfano en el nombre del Señor. Yo siempre hablando de la vida sacada por el blanco del Hijo de Dios. Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Who is that I'm talking about? I'm talking about the Lamb of God, the Son of God, the King of Kings, and the Lord of Lords, the Anointed One. He alone is seated at the right hand of the Father. There is no one else seated at the right hand of the Father, only the Son. Él es el único que está sentado a la mano derecha del Padre Celestial y no nadie más. Y él es el único que está en la mano derecha del Padre Celestial intercediendo por nosotros en este mismo momento. He's the one that is at the right hand of the Father interceding for you and for me. With your spiritual eyes, you can almost see Jesus sitting at the right hand of the Father, looking down at us right at this very moment, and he's praying for us. He's praying, his prayer is that we be ready for his return. Es el ser de espirituales para poder estar con el Dios. Así que se sienten cada la derecha del Padre Celestial, intercediendo por cada uno de nosotros. Y en su oración es que nosotros estamos preparados para que Él venga en el nombre del Señor. Nosotros vamos a llegar a unas naciones y Él es el que nos va a llegar a esas naciones. Nosotros vamos a caminar
We are going to live in mansions, and he is the only one that can take us to this mansion. He is the only one that can take us to the streets of gold that we are going to welcome when he comes for his sake. And we remember that the Jerusalem is the only thing that we can take us to this time. And if I want to take us to this place, I use the Lord to remember the words of God. Y nuestro corazón debe de venir gozo. ¿Por qué debe de venir gozo en nuestro corazón? Porque nosotros sabemos que Cristo viene por nosotros. Si hay tristeza, si hay aflicción, y los mensajes que se predican muchas veces, es porque el Señor quiere paz. Tiene que esperar al Señor. Y tenemos que preparar y estar listos para la gloria del Señor. A lot of times people get bothered by messages that doesn't make it come to their point. Because they preach our sin and repentance. And the reason I get upset is because we're not ready. We're not ready when the Lord Jesus Christ speaks to us so we can be ready. Revelation 22:7-12 says, I am coming soon. As the Bible says, we don't see it, we don't see it, we don't see it, we don't see it. Eso es lo que nos gusta en nuestros corazones. Hoy no es el tiempo de cuidar nuestras cabezas, no es el tiempo de dejar nuestras manos, es el tiempo de levantar nuestras cabezas, de levantar nuestras manos y decir gloria a Dios porque Cristo viene. This is not the time to have your hands, this is not the time to have your hands, this is the time to raise up your hands, lift up your hands and praise the Lord because Jesus is coming soon in the name of the Lord. A lot of people are afflicted because of everything that is happening in the government. A lot of people are afflicted because of things not going their way here in your lifetime. Muchas personas están afligidas por las cosas que están sucediendo con el gobierno. Muchas personas están afligidas porque en realidad las cosas no están yendo como ellos quieren que se caminen en las vidas de ustedes. Pero una simple cosa, siempre estar seguro que Cristo viene, que Cristo viene pronto, y nosotros tenemos que estar listos. One thing is clear, one thing is 100% clear, and that is that Jesus Christ is coming, and he's coming soon in the name of the Lord. You need to be ready to meet the Lord. Tienes que estar preparado para encontrarse con el Señor. Esas palabras, y más otras palabras, están listas para ver el Señor dentro de una iglesia que está. Pero por eso que no es la iglesia que tiene en nuestro día. Como que no creen, como que tienen duda, ¿me entienden? Just that, those words, that Jesus is coming for this church and put a joy in your heart, a smile on your face. But from what I've seen in many churches, and not only in this one, in many churches, is that there's sadness, there's burden. And that's the way they're working in the country. We can put them on the side of the leaders. We're going to see the leaders of the leaders. But they're there. But they're going to see the leaders of the leaders. And there's a way of sadness for the palabra del Señor. And la presencia del Señor, con las caricias del Señor, están los Cristos. Instead of rejoicing because of his presence, because of rejoicing because of the virtue of the Son, instead of rejoicing in the presence of the Holy Spirit, we're standing. That's the devil working in the country. We were talking about it at a prayer meeting on Monday, how some of the biggest churches in our valley are being emptied out when they used to have 2,000, 3,000 people gathered in that valley a few hundred. Y los chicos de negación están en nuestra gran mercado. Las iglesias casi más grandes del valle que nosotros tenemos, que nosotros conocemos, que tenían 2,000, 3,000 personas en los cultos. Ahora no más tienen 200, 300 personas en su servicio. ¿Por qué? Porque han perdido esperanza y no están listos para la gloria del Señor. ¿Qué es lo que los chicos ahora tienen en su vida? Because they've lost hope in the Lord. Coming back, and we're not waiting for him. That is the reason for it. We need to be ready to fly. We need to be ready to meet the Lord in the air. We need to be ready to live in mansions and walk the streets of gold in the name of the Lord. Nosotros tenemos que estar preparados para volar, para encontrarnos con el Señor. En el aire, vivir en las mansiones y andar sobre las calles del rey. Ahora, si yo pregunto a hoy en esta tarde, ¿cuántos son comprados por la sangre del Cordero? Todo el mundo dice, amén. Y vamos a tener ustedes hoy que no, que deben haber joy en el hogar, que deben haber hope, que no están waiting for the Lord and you're not ready for the Lord. Y vamos a tener, when you buy those things, they're going to say, you buy with a blood of money. Whereby the expression that we show, it seems that we're not there. With the blood of the Lamb.
There's something wrong in the churches today. Yo pregunto cuántos son contrarios con la sangre presente del Cordero de Dios, todos dicen amén. Pero con las actitudes que nosotros tenemos muchas veces en las iglesias, parece que nosotros no somos contrarios con la sangre de Cristo. Andamos alejados, no queremos escuchar, venimos a dormir, a ver otras cosas, el pensamiento que están castigados, no venimos a recibir palabra de Dios. We don't come to receive God's word. We don't come to receive God's blessing. We come to church many times because it's a habit. Venimos muchas veces a las iglesias porque es un costumbre. No venimos a recibir porque es un costumbre. Dice el Señor tonight, when God speaks to the people that he loves, and the people that love the Lord understand his message. El Señor habla al pueblo que le ama, y el pueblo que le ama no puede entender los mensajes. El pueblo que lo ama y le sigue está esperando y está listo para la venida del Señor. Yo no sé si usted ha leído esa tarde, usted está listo, si Cristo viniera, pero yo no sé. Yo no sé. Pero yo quiero que el Señor venga. I don't know if you are ready for the Lord to come tonight. I don't know what your life is like. I don't know what your heart is. I don't know what's on your mind. But I'm ready for the Lord to come tonight. Because I know that I'm loved for the blood of my sins have been forgiven. Yo sé que yo soy llamado con la sangre y yo sé que mis pecados son perdonados en el nombre del Señor. Si nosotros tenemos esa seguridad que somos perdonados y que somos llamados con la sangre, usted está preparado para la vida del Señor. If you know that you're born by the blood and you know that your sins have been forgotten, you are ready for the Lord to appear in the sky in the name of Jesus. You are ready to fly into the kingdom of God and sing with the angels, holy, holy, holy is the Lamb of God. Usted debería mirar esta lista que ha visto con el Señor y mirar para con el Señor. Usted debería mirar en este lugar y contar con el Santo, el Santo, Santo, Santo es el Cordero de Dios. Porque al gozo estamos listos en el nombre del Señor. El Señor va a venir por nosotros y le va a sacar de este mundo pecador en el nombre de Jesús. Y cuando nosotros vamos volando por los aires, vamos a venir entre el reino de la tierra y el reino de Dios y vamos a ver para abajo y vamos a decir a todos los amadores, a todos los enemigos, a todos los que estuvieron en el nombre de Dios. Y vamos a entrar al reino de Dios en el nombre de Jesús. As we're flying through the air, we're going to be between the heavens and the kingdom of God and the earth. And we're going to be flying through the air, going to the kingdom of God. And we're going to have the opportunity maybe just to turn around just for a moment and see the ones that pray, to see the ones that are not ready, see the ones that are on fire for God, the ones that stand in the world, in the sinful world. We're going to be able to be flying through the air. See the ones going, you know, you know. That's going to be the only opportunity that you have to do that. You have to be ready. Because Jesus is coming. And he's coming soon. Tenemos que estar preparados porque Cristo viene. Y Cristo viene pronto. ¿Usted ha notado en los mensajes que se han predicado entre los años? ¿Ya no predicamos de la sangre? ¿Ya ha notado? Hablamos con todas las enseñanzas y todas las predicaciones de otras cosas. Pero no de la venida del Señor, no de mi sangre, no que él murió, no que él resucitó, no que él vino pronto. Porque ese mensaje ya está para mí, que se ha notado ese mensaje. Para mí es pura enseñanza. Es pura enseñanza. Pero las enseñanzas ya están preparando. Para la venida. Es precioso estudiar la palabra y entender la palabra. Pero siempre acordarme el precio que fue pagado por nosotros. Have you noticed that almost all the churches that you walk and pray with, and even here in this church, we have gotten to the point that we like to bring an educated message, a message of scripture. But we need out the precious blood, we need out the sacrifice, we need out that Jesus is coming, the King of Kings and the Lord of Lords is coming for his church. And all those messages of teaching and all those messages of spreading the word of God, it's awesome for us so we can understand them. But let us never forget
the price that was paid for you and me. You can say, "Why are you lying? You remember this tomorrow." El precio que tiene que ser dado para la salvación que nosotros tenemos. Seguir estudiando las escrituras, pero nunca se olvide la sangre, el calvario, y al tercer día, el Señor fue resucitado. Debe volver abarcado, debe volver abarcado, debe volver que Jesús fue el mejor de él, el mejor de Jesús, y de los que vivan, de los que vivan. Nunca se olvide que Cristo viene y viene pronto. He's coming soon. How is your heart right now in Jesus' name to come for you? Is there bitterness? Is there hate? Is there criticism? Is there envy in your heart? All those things say, the Word of God says, if you are not into the kingdom of God. ¿Cómo estás tu corazón ahora en este día? ¿Es amargado? ¿Es enojado? ¿Tiene crítica en su corazón? Y se le pagaron con todas estas cosas, no sé cómo vamos a abrir el reino de Dios. La oración de un pastor es para el pueblo que se le enseña de esas cosas para que seamos preparados para el Cristo venga. The prayer of every pastor, of every evangelist, is that the people repent of their sins so they can be ready when Jesus comes for his church. We've got to be ready in the name of the Lord. We've got to be ready to meet our Father, our living God, in the name of Jesus. Jesus is going to take us to see his Father, to meet his Father. Isn't that an awesome thing? We talk about the Father, we pray to the Father, he speaks to us, and we can imagine he is the living God of all creation. He's the man, you know what I'm saying? He's the man, and nobody can compare to God. Jesus is going to take us to meet our Father in heaven, in the name of the Lord. Y si se puede imaginar el instrumento cuando Cristo venga y levanta su pueblo, él nos va a llevar cuando está su Padre. Su Padre que nosotros estamos viviendo en este mundo. Su Padre, el Padre de todo el universo. El Padre del Hijo amado de Cristo Jesús. Cristo nos va a llevar a su reino para conocerle y alabarle y bendecirle y darle toda la gloria y honra a él. Y solamente en el nombre de Jesús. Pero tenemos que estar listos. Dice que somos hechos y lo hacemos de ellos. And God will praise him and glorify him, giving him all the glory and all the honor. Jesus will be here on earth. But he's got to be there. Pero tiene que estar listo en el nombre del Señor. El Señor viene y el Señor viene pronto. Mateo 5 dice, amar a tus enemigos. Aleluya, ya te digo eso. Matthew 5 says, love your enemies. Matthew 7 says, do not judge. He's coming soon. 1 Peter chapter 1 says, we are redeemed by the precious blood of the Lamb. John chapter 1 says, those that receive him will receive power and they will be made sons of God. Dice Mateo 5, amigos y enemigos, Mateo 7, we are redeemed. Aleluya. Primero de Pedro, capítulo 1, somos redimidos por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Juan, capítulo 1, los que lo han recibido poder y son hechos hijos de Dios. Tenemos que estar preparados. We have to be ready in the name of the Lord. I don't know if you know what it means to be ready. Yo no sé si usted entiende lo que quiere decir que está listo para la gloria del Señor. ¿Usted conoce al Señor? ¿Usted está sirviendo del Señor? ¿Usted está obedeciendo la palabra del Señor? Si usted conoce, si usted está sirviendo, usted está obedeciendo, usted está listo. Usted está listo para la gloria del Señor. In your study God, in your obeying God, in doing His word, you are ready to see the kingly things in the Lord of Lords. You are ready. But if you're not, you are not ready. And in the economy, you will not go. Si nosotros estamos haciendo esas cosas, nosotros nos vamos a ir con el Señor. Y si no estamos obedeciendo la palabra del Señor, en teoría, gloria a Dios, en su gloria, usted no se va a ir. No se va a ir.
Se ci sono rimasto nel soffrire, gettere via, non ce la vedi. E non si fa niente. Vivere di forza, se non è niente, 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 che Signore è Dio. Buona volta a voi! Buona volta a voi, di voi! The ones that believe! The ones that believe about Calvary! The ones that believe that Jesus died between heaven and earth on the cross! The ones that believe that he died on the cross and he was taken down and he was placed into a tomb. Those are the ones that were born into the glory of God. The ones that believe that on the third day he rose from the dead. The one that has made mention in heaven for us. He's the one. If you believe those things in your heart and you told God, you ready to meet the Lord in the name of the Lord Jesus Christ. He said, Clemens, before the storm, in your bosom. En el nombre del Señor, usted cree en el Calvario, usted cree que Cristo murió en la cruz, usted cree que lo metieron en una tumba, usted cree que al tercer día fue resucitado de los muertos, y en este momento usted está en el reino de Dios, cerca de la mansión, está preparado para nosotros, usted si no tiene duda y cree de eso, usted está listo. Usted está listo para el reino del Señor en el nombre de Jesús. Y como yo miro la congregación, todos aquí sentados y todos aquí creen. Creen que Cristo de verdad se sigue por cada uno de los hombres. Cuando yo soy de congregación, cuando yo soy de congregación, I see everyone that I know. And everyone that can see is saved, and they all know, and they all believe. And that means to me that everyone is ready to meet the Lord in the way in the name of Jesus. Why is Jesus coming? Why is Jesus coming? Why is Jesus coming? Because he's not dead. He's alive in the name of the Lord. Porque Cristo va a venir. Porque Cristo va a venir por su iglesia. Porque Cristo va a venir por su iglesia. Porque Cristo no está muerto. Cristo está vivo en el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que estar preparados para encontrarnos en el nombre del Señor en el aire. Dice la palabra del Señor que primero los muertos van a ser resucitados y ya nosotros los que estamos vivos para encontrarnos en el aire con el Señor. ¡Aleluya! ¡Qué precioso es esto! Esto debe traer gozo en su corazón, porque usted cree que Cristo murió, Cristo resucitó en el nombre del Señor. That should bring joy to your heart, this knowing that he's coming, because you believe in the name of the Lord Jesus Christ, that he paid a price for you. Jesus is coming, and Jesus is coming soon. So many of you think, what is the thing going on in the world, happening in the world? Destruction in every country, destruction in every end of the world. The Word of God is being accomplished right before our eyes. And if you only read one thing, we need to be ready because Jesus is coming. Y nosotros miramos el rol del mundo, en cada mano, en cada país, en cada formación, la destrucción de cosas sucediendo, tragedias sucediendo, la palabra de Dios que los hermanos, en el nombre de Dios, está cumpliendo delante de nuestros ojos. Eso quiere indicar que Cristo muere y Cristo muere pronto, y nosotros debemos estar preparados para el nombre del Señor. Gloria a Dios. El Señor va a venir y cuando el Señor venga en las nubes, ese cielo se va a abrir, el cielo se va a iluminar con la presencia de Cristo Jesús y nosotros vamos a volar con el Señor en el nombre de Jesús.
when Jesus comes to sit on the right hand and in the illuminating of the name of the Lord Jesus Christ, he'll come in the clouds and will be lifted up and go into glory in the name of the Lord. Because Jesus is coming, and Jesus is coming soon. You've got to be ready. You've got to be ready in the name of the Lord. Tenemos que estar listos en el nombre del Señor. Ahora es el tiempo de ponernos firmes en las cosas del Señor. Ahora es el tiempo en el nombre del Señor que le pongamos el fuego en el nombre de Jesús. This is not the time to get cold for the things of God. This is the time to get on fire for God. You remember when you first got saved, there was a fire burning in the inside of you. You wanted to tell everybody about the Lord Jesus Christ. You wanted to testify. You wanted to preach. You wanted to sing. You wanted everyone to get saved. You were on fire. But now, all we're living is a bunch of ashes. The fire has gone out. But everyone's ashes. Everyone's ashes. He begins to go away the ashes. All of a sudden, you will see some coals that are still burning on the inside. And there's still a fire. And that fire, by the Holy Ghost, and put a flame out of him on the inside of us again, so we can continue praising the Lord and be ready for the coming of the Lord. Aún tiempo como primero recibimos del Señor, había un fuego dentro de nosotros, el fuego del Espíritu Santo estaba en el mundo dentro de nosotros. Que teníamos que explicar a toda la gente, teníamos que todo recibieran al Señor, teníamos que invitar a todo mundo a la iglesia para que recibieran al Señor. Pero ahora ese fuego está apagado, todo lo que hay en tu visor son las cosas de ceniza que están ahí abandonadas, y ya no hay fuego, ya no hay fuego. El fuego está apagado. Pero si usted permite al Espíritu Santo que venga a soplar, esas cenizas se comienzan a mover, y ahora con esas cenizas todavía hay fuego, todavía hay carbones encendidos, y el Espíritu Santo puede poner esos carbones en fuego una vez más. Para que usted sea preparado para la venida del Señor en el nombre de Jesús. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar en fuego para el Señor, que veremos en el Señor. We gotta be on time for God. We gotta be ready for the coming of the Lord. This is a revealing, the blink of an eye, the blinking of an eye. Nosotros tenemos que estar preparados para la venida del Señor, porque dice la palabra, vamos a tener a un Señor de los ojos, para el Señor. Pero está preparado. Así va a ser la venida del Señor. Así, qué tremendo, qué tremendo. This is a big one, this is a big one, this is one time. This is how fast the Lord is coming for his church. There will be no time to call out to God and say, Lord, hey, don't forget me. Can you talk to God? It'll be too late, my friend. It'll be too late. The church is gone. En este caso, no tenía por qué usted dice que no es Señor, y gloria a Dios y aleluya. Cuando el Señor venga por su iglesia, habrá una vida y se va a ver eso, y usted se queda, usted no le va a poder gritarle al Señor, y no se va, You're somebody special, you're not just anybody, you're somebody special in God's eyes. You love Jesus so much,
and he gives us an opportunity to receive salvation. And then we'll come to the story and story and story. And his love is going to be one of the most unique from us. And not all of us, but it's the one that is unique from us. And all of us are here. And all of us are here as a Lord. That is the same. God says, God didn't choose the whole world, but he says, you. Not everybody's going to be saved in this world. God has his chosen people, and you are chosen by God to receive that salvation and be ready for the coming of the Lord in the name of Jesus. You know, it's just like Jesus and a number of ways to God. John 3:15 says that God so loved the world. Yeah, he loved the world, but he loved you special. You're special. You're somebody special. And God does it because he chose you. Dice la palabra, está hablando del Señor amó al mundo. Pero no salvó con el mundo, le salvó el cuerpo con el amor al cuerpo. Y por eso nosotros tenemos que estar listos cuando vengan en el nombre del Señor. Primero de Juan 3:8 dice la palabra del Señor que Cristo vino a destruir las obras del diablo. Aleluya. 1 John 3:8 says, when Jesus Christ came to destroy the works of the devil, when Jesus Christ came to destroy the works of the devil, God makes us victorious in the name of Jesus. So, if you don't realize, if you leave your home as a warrior, first of all, the second half of the convention to remember that you see. Deuteronomy chapter 20 says, God speaking, do not lie in with you. God is awesome. God is with us. God is with us. Just think about that. God is with you. Because you're chosen by him. You have salvation, and God is with you. The awesome God, the creator of the universe, is with you. Just remember, God doesn't let me go wherever we go. He sends his angels around us to protect us from our danger in the name of Jesus. And it should bring joy to our hearts to be ready for the coming of the Lord. And so when we go to work on this, it's going to come up. And I find Jesus in the name of the Lord. The Bible says, resist the devil and he will flee from you. When temptation comes, you've got the power to resist. But he loves you, so he says, I don't know why you're using the truth. He's going to say, for me, he's going to be going to the people of the United States, for the prayer, for me. For the blind, Jesus told you, he said, if you give me power, I'll be all the danger. If you gave the power to the disciples, we have the same power. Que se yo me dio ese poder a los discípulos, nosotros también tenemos ese poder en el nombre de Jesús. Cuando venga el diablo para hablar con presión, cuando venga con prueba, cuando venga con luz, cuando venga con violencia, cuando venga a robar nuestros finanzas, cuando venga a hacer un daño a la justicia, a su ser, usted dígale, ¿vale? 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 When the devil comes to try to destroy your marriage, when he tries to destroy your family, when he tries to destroy your home, when he tries to destroy everything that you have done, you can take the scriptures and say, greater is he that is in me than he that is in the world, and you can resist him in the name of Jesus. Because it is the Holy Spirit that lives in you in the name of Jesus. It's in the Spirit of Jesus that he will restore the name of the Lord today. El mismo Espíritu Santo que hace 2000 años para atrás entró en una tumba y resucitó a Jesús, es el mismo Espíritu Santo que estaba con Cristo. The same Holy Spirit that came down
He raised Jesus from the dead, from the tomb. But the same Holy Spirit that makes you believe. The same Holy Spirit that makes you believe. Isn't that an awesome thing? Just to know that the Holy Spirit of God lives in you. If you think that you need it, para un cristiano. Saber que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Está en nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y ese Espíritu Santo que tiene poder, ese que nos puede guiar en el nombre del Señor, para que usted pueda tener la fuerza de levantar una cruz y seguir los pasos de Jesús en el nombre de Dios. It is the same Holy Spirit that will give you the strength to pick up your cross and follow the steps of Jesus. It's the Holy Spirit that will give you the power to resist the devil. Because when we come to faith, we have a fuerza para resistir al diablo en el nombre del Señor. Tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos. En el nombre del Señor. Nosotros tenemos que ver sobre las enfermedades, nosotros tenemos que ver sobre los demonios en el nombre del Señor. We've got power in the name of Jesus over all the demons, and we've got power in the name of Jesus over sickness. We have the power in the name of the Lord. We have to be ready to meet the Lord in the air. Tenemos que estar listos para encontrarnos con el Señor en el aire del nombre del Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Cómo se llama el Señor? El principio del fin. En el cielo de Dios, rey de reyes, señor de señores. A veces vamos a encontrar en el aire. ¿Quién es el Jesús de la tierra y el aire del nombre del Señor? ¿Quién es el amor de Dios? ¿Quién es el Son of God? ¿Quién es el King of Kings and the Lord of Lords? ¿Quién es el Alpha y el Omega, el Jesús de la Lama? ¿Quién es el Señor de la Tierra? Thus we follow, thus we believe in, thus we have faith in, and our confidence in our trust is in Jesus, because he's coming for our sin. And hoy tenemos confianza, hoy tenemos esperanza, hoy tenemos la fe en el nombre del Señor, en que los hombres se vienen por su pueblo, en el nombre de Jesús. Tenemos que estar listos para volar en el nombre del Señor. Santiago 4 dice, alímate al Señor y el Señor será llevado a ti. James chapter 3 and 3, come close to God and God will come close to you. Psalm 37 says, do not just come to the Lord and he will give you the desires of your heart. That is awesome. That is awesome. If you have faith in God and you believe that scripture, that is an awesome thing for you. Dice la palabra del Señor en Psalm 37, deleítate en el Señor y él te dará lo que tienes en tu corazón. Esta escritura es tremenda. Para un creyente, esta escritura es tremenda. Y nosotros estamos listos para irnos con el Señor. Esa escritura es tremenda para nosotros. Porque somos obedientes al Señor. Y Él va a dar los deseos de nuestros corazones. We believe that Jesus is coming and we're ready. This verse is awesome. Because it says that He will give us the desires of our hearts. That's an awesome God. That's a loving God. Ese es un Dios que no podemos hacer. Ese es un Dios de amor en el nombre del Señor. Isaías dice que Él es el Creador, Él es el Salvador. O Él dice que es el Dios, bueno, dice que es la luz, el Yo Soy, el buen pastor. Apocalipsis dice que es el primero y el último. Marcos dice que Él es el que perdona nuestros pecados. Él dice que va a vivir con nosotros en el nombre del Señor. Y estamos listos. Isaías 4 dice que Él es el Creador, que Él es el Savior. Joel says He is the Judge. John says He is the light of the world. The I Am, the Good Shepherd. Revelation says He is the first of the life. Mark says He is the one that forgives our sins. He is the one that is coming for His church. He is the way to the name of Jesus. And this is the only point of the rest of us in the book of the Son of Jesus. And the number of the Bible says He's going to take us to a place where there is no pain, no suffering, no death, no fear, and there is sickness. What a lot of grace compared to this world.
Dice la palabra del Señor que nos va a llevar a un lugar donde no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay muerte, no hay lágrima, no hay enfermedad. A ese lugar del Señor nos va a llevar y estamos listos con el nombre del Señor. Ese lugar no se compara a ese lugar. Pero gloria a Dios, porque ese nombre no es el Señor. Somos ambasadores, embajadores del Señor. Así que dice que nosotros no somos de este mundo, somos del reino de Dios. The Bible says we are ambassadors of the Lord Jesus Christ. And if you are an ambassador in this world for the Lord Jesus Christ, that can only mean one thing. An ambassador is in a country that he doesn't belong in. And we are ambassadors of the Lord in this world. That means our home is in the kingdom of God. But we have to be ready. The minister said, Mr. 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 I can be sent by the Lord. I can be had a word to say, I believe, because the Spirit is out of the morning. And I can be a healing. We have to come to the point that we will God be God in the church. We give liberty to the Holy Spirit in the service. We don't need to predict it, but we want to do everything already. Generations are coming down, and traditions are coming. We don't allow God to be God in the past anymore. We have taken control. We have to be afraid of the leader. We see our leader. We have to be afraid of the leader. But we also think about the other. Ahora ya no dejamos que Dios sea Dios, no dejamos que el Espíritu Santo se mueva. Ahora nosotros somos los que estamos controlando el movimiento de la iglesia. Y estamos dejando a Dios que sea Dios. Como se le quiere en nombre del Señor. Santo le pido en nombre de Dios. Ese padre no está preocupado por preguntarle si alguien necesita recibir al Señor, porque todos estos pueblos están aquí por estos pueblos. Pero más que somos salvos, no quiere decir que nosotros no podemos pasar al altar y hablar con Dios. No tiene que tener pecado en su vida para venir a la altar a hablar con Dios. Usted puede estar sirviendo a Dios con todo su corazón y puede venir a hablar con Dios en su altar en el nombre de Jesús. Señor, te alabamos, te bendecimos, Padre. Pero bendiciones al cuidado que has tenido de cada uno de nosotros. Yo pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo se mueva de una manera especial en cada corazón, en el nombre de Jesús. Yo pido, Padre divino, que mis hermanos y mis hermanas tengan visiones de tus grandezas y tus visiones del futuro, Padre. Que haya hambre en los corazones de ellos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Señor, yo pido la guía de tu Espíritu Santo sobre cada alma que pueda escuchar mi voz en el nombre de Jesús. Señor, acaricia las almas en este momento con tu Espíritu Santo. Dice que usted se adora en el nombre de Jesús, Señor, se hace mi Padre divino. Se vaya de conformes en el nombre de Jesús para que tú reciba la gloria y la honra. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Toma tu lugar en cada corazón en el nombre de Jesús.
el tal como se entra en Dios en su corazón a recibir a Cristo como Salvador, Espíritu Santo, brillará. Brillará en el nombre de Jesús. Corazones afligidos, quebrantados, y las tormentas y las luchas, Espíritu Santo, ven, fortalece, anima al pueblo de Dios en el nombre de Jesús.